Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Soy su maestra Jessy de la materia de inteligencia emocional. Chicos, hoy vamos a hablar del tema que dice comunicación que falta el respeto a los demás, una forma de perder. Muy bien chicos, hoy hablaremos de la comunicación agresiva. Esta comunicación agresiva falta el respeto a los demás y también es una forma de perder. Acuérdate que si vamos a hablar de la calidad humana, definitivamente ni la comunicación no afirmativa ni la comunicación agresiva nos ayudan mucho. Necesitamos buscar una estrategia, una alternativa para poder erradicar estas dos comunicaciones y poder utilizar la mejor de todas, que es la comunicación afirmativa. Déjenme contarles que la comunicación agresiva es una comunicación que genera, chicos, problemas innecesarios. Es decir, cuando yo aplico la comunicación agresiva, definitivamente sí o sí me voy a echar problemas encima. Porque esta comunicación agresiva tiene la particularidad de lastimar a las personas que me rodean. El ser humano tiene todo el derecho, todo el derecho de enojarse. No sé si ya te lo dije en algún momento. Tú y yo tenemos todo el derecho de enojarnos, pero no tenemos ningún derecho a lastimar a las personas que están a nuestro alrededor. ¿Sí sabías eso? Yo me puedo enojar 20.000 veces. Me puedo enojar, gritar, llorar, patalear, si tú quieres, pero esto no significa que yo tenga que involucrar a la gente y que la tenga que lastimar. ¿Ok? Bueno, la comunicación agresiva siempre nos va a traer problemas innecesarios. Asimismo, chicos, mucho sufrimiento. Escucha muy bien lo que te estoy diciendo. Provoca mucho sufrimiento que obviamente vamos a poderlos evitar gracias a la comunicación afirmativa. Bueno, el ser humano puede ser firme, puede defenderse, tú puedes defenderte, puedes expresar enojo, lo que te decía hace unos segundos, y puedes enojarte, pero lo que no puedes y de lo que debes de estar súper claro y seguro es que tú no tienes ningún derecho a ofender a la gente que está a tu alrededor. Eso quiero que te quede súper clarísimo de ahora en adelante y para siempre. Te puedes enojar, puedes gritar, puedes poner límites, puedes reclamar si quieres, pero no tienes derecho a ofender. Hoy necesito que vayas conmigo a ver este esquema, chicos, porque este esquema de la comunicación agresiva nos va a decir, ¿ya lo viste? Este esquema nos va a decir algunas características de la comunicación agresiva. Característica número uno, pierdes el respeto. ¿El respeto de quién? El respeto de la gente, ¿ok? La gente te puede querer mucho, la gente te puede amar mucho, la gente te pudiera tener en una alta estima, pero cuando tú eres agresivo con estas personas, empiezas a ir para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, y ¿qué crees? Llega el momento en que la gente ya no te va a respetar, porque tú tampoco lo respetas. Y bueno, la segunda característica dice que esta agresión que tú provocas genera más agresión. Agresión genera más agresión. Imagínate que estás en un momento de mucho enojo y empiezas a gritar y a ofender a la otra persona. ¿Qué crees que va a hacer la otra persona? Si la persona es muy inteligente, se va a quedar callada. Pero si la persona también está utilizando una comunicación agresiva, ¿qué crees que va a hacer? Muy bien, se va a defender. Se va a defender, te va a gritar, incluso te pudiera golpear. Si te das cuenta, por eso decimos hoy que la comunicación agresiva genera más agresión. Y la número tres, y creo que es una de las más importantes, es que tú siempre te vas a poner en primer lugar, pero los demás siempre tú los vas a colocar en segundo lugar. Este tipo de comunicación, chicos, a mí me parece también un tanto egoísta. Porque este tipo de comunicación manda un mensaje de que aquí el que importa soy yo. Tú no me importas, ¿ok? A mí no me importa lo que sientes, no me importa que te enojes, no me importa si te ofendo. Aquí el único que importa soy yo. Y esta comunicación, chicos, definitivamente está reprobada. Porque acuérdate que la comunicación correcta es cuando ambas personas están en el mismo nivel. La de la semana anterior, nosotros nos poníamos por debajo, pero ahora nos estamos poniendo por arriba, ¿ok?
Ok, entonces muy pronto vamos a ver la número 3, que es la mejor de todas, donde todos estamos en el mismo nivel. Acuérdate muy bien, cuando te quieras enojar, enójate, pero no ofendas a las personas. Ok, trata dignamente a la gente, respétala, porque si tú no lo respetas, a ti tampoco te van a respetar. Y acuérdate que agresión trae más agresión. Y finalmente, recuerda que este tipo de comunicación está reprobado porque tú te pones en un primer plano y los demás en un segundo plano. ¿Qué vamos a hacer esta mañana de actividad? Bueno, súper fácil, chicos. Me van a copiar el esquema que se encuentra precisamente en la página 46. ¿Dónde lo vas a copiar? Pues en tu cuaderno de inteligencia emocional. Necesito que lo elabores y necesito que llegues a la conclusión de qué pasa con la calidad humana. Si yo aplico la comunicación agresiva, ¿será que mi calidad humana aumente? ¿Verdad que no? Mi calidad humana va a bajar, chicos, va a bajar súper, súper rapidísimo, ¿ok? A tal punto de que no va a haber calidad humana en mí, porque yo me estoy comportando con agresión. Por lo tanto, la calidad humana no cabe en una persona que es agresiva. Entonces, chicos, esa es su única actividad por esta mañana. Les acabo de dar una introducción al tema de la comunicación agresiva. Espero que les guste, espero que les sirva. Por favor, chicos, aplíquenlo si es necesario esta semana y realícenme el esquema de la página 46. Nos vemos la próxima semana en otra clase más de su materia de inteligencia emocional. Bye.